El impuesto a la nómina aquí, en Crónica Política en Línea, en el portal El Gran Diario de Veracruz. La iniciativa presentada por el gobernador para que el impuesto a la nómina sea utilizado para pagar deuda ha generado una nueva confrontación entre el gobernador electo y el gobernador actual, el doctor Javier Duarte de Ochoa. La confrontación no solo es entre estos dos actores políticos, también los empresarios tienen algo que decir y la mayoría de ellos están en desacuerdo que el impuesto que fue aprobado y creado para construir obra pública se utilice para pagar deuda. Esta nueva confrontación está llevando a que Miguel Ángel Yunes Linares proponga incluso a los empresarios que no paguen el impuesto y que él les condonará cualquier adeudo que se genere por recargo de este concepto. Esta confrontación nos invita a reflexionar sobre lo que está sucediendo en la transición en Veracruz, una transición de lo más sucia que hemos visto en mucho tiempo.